Rocío Flores ha reaparecido en el programa de AR después de las últimas declaraciones de Antonio David Flores en televisión. Este fin de semana, Antonio David Flores daba la cara en Viva la Ida días después de ver a Olga Moreno y Rocío Flores destrozadas en televisión. En su intervención, el ex guardia civil dejaba muy claro que llevaba 3 meses separado de la madre de su hija Lola y que tenía derecho a rehacer su vida, merezco ser feliz, sentenciaba. Hoy, Rocío Flores ha reaparecido mucho más tranquila este lunes en el programa de AR. Aunque no ha querido arremeter contra su padre, en sus palabras ha dejado patente que no está de acuerdo en cómo Antonio David Flores ha hecho las cosas con respecto a su relación con Olga Moreno. Tengo una conversación con él, pero eso no significa que vaya a defender lo indefendible, no soy un borrego de mi padre, manifestaba. Rocío no ha tenido problemas en responder todas las dudas de sus compañeros y han sido sus declaraciones las que han tirado por tierra uno de los pilares a los que se ha agarrado su padre en los últimos meses. ¿Cuándo pusieron fin a su matrimonio Antonio David y Olga Moreno? Desde antes de que se dijera públicamente yo ya sabía que estaban separados, unas palabras que se ubican en el tiempo en el pasado mes de octubre. Por aquel entonces, Antonio David culpó a la prensa de haber acabado con su matrimonio, pero nada más lejos de la realidad. Otra de las frases de Rocío Flores ha puesto el foco previo a la participación de Olga Moreno en Supervivientes. Yo sé mejor que nadie cómo estaba la situación en mi casa antes de irse a Supervivientes. Son 20 años y no me sorprende. No lo veo extraño ni por un lado ni por el otro, contaba dejando entrever que el matrimonio llevaba mal meses. Este testimonio ha hecho caer uno de los pilares fundamentales de Antonio David Flores, que siempre se ha mostrado firme en que su matrimonio se rompió el pasado mes de octubre. Con respecto a su conocimiento del romance entre su padre y Marta Riesco, la colaboradora ha explicado que días antes del Día de Reyes empezó a notar cosas raras y aunque en un primer momento no quiso creerse el rumor, finalmente todo cayó por su propio peso. Eso sí, no se plantea mantener una conversación con la reportera de televisión ya que todavía está asimilando toda la situación.